días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y hoy les voy a hacer el unboxing de un Samsung Galaxy Note 10 Plus que me llegó a casa por correo Andriani. Lo compramos directamente en Samsung, así que bueno, les quiero mostrar, me llegó recién, así que vamos a hacer el unboxing juntos, ¿sí? Vamos a abrir aquí en la cajita, a ver. Una eternidad más tarde. Y aquí adentro tenemos nuestra caja del celular de Samsung. Miren qué bonita que es. Viene con la S Pen. Bueno, y aquí tenemos nuestra caja. Dice Note 10 Plus. Por este lado no tenemos nada. Y aquí tenemos algunas especificaciones. Tiene pantalla 6.8. de rectángulo completo, 6.7, sacándole los bordes negros. Después tenemos una cámara de 12 megapíxeles. Tenemos un gran angular de 16 megapíxeles. Tenemos tres cámaras en este celular, ¿sí? Tenemos la S Pen, memoria de 256 GB y de 12 RAM de memoria, como pueden ver aquí. Tenemos 12 RAM de memoria y 256 GB de almacenamiento. Vamos a abrirlo, así se los muestro cómo es por dentro. A ver, vamos a cortar aquí. Y aquí. Vamos a ver qué trae. ¡Ay! ¡Es precioso! Es bien, bien grande. Primero vamos a ver esta parte, ¿sí? Vamos a agarrar esta cajita que viene aquí debajo, abrimos. Bueno, de este lado tiene el ganchito para poner y sacar los chips. Vamos a abrirlo por aquí por debajo. Esta versión trae, miren qué lindo, no todos lo traen, pero esta sí. Me trae una carcasa muy bien, estas que son de silicona, porque protegen muy bien de los golpes el celular, así que bueno, espectacular que traiga esto, bienvenido sea. Y después por aquí tenemos la guía de inicio rápido, el certificado, ven, aquí está, la guía de inicio rápido, el certificado de garantía, y aquí otra notita más de la carga rápida. Vamos a ver el celular, vamos a sacarlo de aquí. Miren qué bonito que es. Este es el Aura Glow. Precioso. Aquí tenemos la S Pen. Ay, qué bonita que está. Muy, muy linda con su botoncito. Ya que desde la S Pen podemos hacer muchísimas cosas. Muchísimas. Que ya lo vamos a ver en otro video. Vamos a guardarlo. Ahora. Y este es el color que me compré. Ya vemos que de este lado no tiene más el botón para encendido y apagado, sino que lo pasaron para este lado junto con el de volumen. Y en esta cajita de este lado tenemos el cargador de carga rápida. Y aquí tenemos, en esta cajita, vamos a abrirla, tenemos este adaptador. Miren. ¿Sí? Que viene muy, muy bien. Perfecto. Y a ver aquí adentro. A ver. Hay una cajita. Que en esta cajita tenemos la pincita, ¿sí? Porque la S Pen se puede cambiar la punta del lápiz. Entonces trae la pincita para cambiarlo y adentro tenemos dos minas, ¿sí? Si pueden ver, dos puntitas para hacerles el cambio en algún momento si deja de funcionar, ¿no? También muy bueno esto de Samsung que haya pensado en eso. Por este lado tenemos el cable. Perfecto, aquí tenemos el cable, ¿sí? Para conectar el celular a la computadora o a donde ustedes quieran, a otro dispositivo. Y aquí tenemos los auriculares de AKG, que es una empresa que trabaja en
solo todo auriculares, todo lo que es sistema de sonidos. Bueno, estos son los auriculares. Y la verdad que viene muy, muy completo, muy bueno. Me gustó mucho esto del cambio de las pincitas con la punta para la S Pen. Para cambiarlas me pareció muy, muy buena idea. Una cosita más que no les mostré ayer porque no lo saqué, es que los auriculares les traen, aquí está, aquí les traen unas gomitas para adaptarlas. Las que vienen, si ustedes creen que son muy grandes o muy chiquitas, aquí tienen dos medidas más. Estas dos y estas dos que son un poquito más grandes. Eso quería agregarles, que al video que les mostré ayer, le hice del unboxing, no se los había mostrado porque me enteré hoy cuando abrí bien la caja de que traía esto. Y otra cosita es que ahora tenemos esta entrada al celular, tanto para la carga, ¿sí?, como para los headset, que la pueden poner tanto de un lado, ¿sí?, como del otro, sin ningún problema. Ahora ya no hay problema con que cuál es el lado que va para arriba, cuál es el lado que va para abajo. No, lo pueden usar tanto de un lado como del otro. También les quiero comentar que lo puse a cargar, tiene carga rápida, acuérdense que les conté. Lo puse a cargar y estuvo para cargarse completamente, no tenía nada, nada de nada, solo tenía un 8% de batería, casi nada. Y se cargó en 1 hora, 12 minutos al 100%. Así que bueno amigos, eso es todo por este video. Ya les voy a estar haciendo otro de la configuración, ¿sí?, para que lo vean el celular también prendido. Pero ya, desde ya les digo que es espectacular. Este celular es muy, muy lindo. Se los recomiendo. Vienen en este color, Aura Glow y el Black. Este me pareció muy, muy lindo. Y necesitaba un teléfono que sea bien grande para las anotaciones. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, denme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye.